Rodrigo Madrid es el director y fundador de la Capella Saetavis, una interesante iniciativa para recuperar la música valenciana más antigua, música anterior a 1800, de grandes autores, de así, que en muchos casos estaba perdida y que ahora recobra vida gracias a este grupo de música. Señor Madrid, muy buena noche, bienvenido en contra. Deu anys de Capellas Saetavis. ¿Pensaba usted que duraría tan la empresa? La verdad es que no. Cuando decidimos crear este grupo, había una idea generatriz que movió a la creación del mismo. Nosotros pensábamos que hacer un grupo solamente para recuperar una música, ser grabada y ofrecida en concierto, era insuficiente. Y de ahí decidimos crear un grupo interdisciplinar, formado por investigadores, musicólogos, intérpretes, lingüistas e historiadores también del arte. Esto dio como resultado un grupo que abarcaba varias disciplinas en la investigación, de forma que los proyectos que hemos acometido, todos han tenido ese mismo sesgo, esa misma mirada. No solamente recuperar la música, sino poder grabarla y editarla. Es fundamental que la música no sea solo el formato CD, sino que además esté en formato de papel, porque eso permite a los investigadores saber cuáles han sido los elementos que uno ha utilizado para poder hacer tal o cual interpretación. Mira, les digo, discute mucho el tema de los soportes, que si el CD, que si el DVD y tal. El único soporte que ha soportado 25 siglos es el papel, ¿eh? Justamente. Los demás no sabemos, porque hasta ahora el mejor era el cassette, pero la mitad de los cassettes, hablo de ordenador, sí, los tiramos porque no se pueden abrir o no son. El DVD, la mitad están, se nos rayan. La única cosa que ha aguantado 20 siglos, ¿verdad? Lo digo porque hasta que encontremos otro soporte como ese. Además, la grabación en CD, siendo como es muy interesante, porque permite hacer una especie de idea de cómo debía ser la música que sonaba en aquella época. En definitiva, lo que es la visión personal de un intérprete o de un grupo de intérpretes, claro, por muy fundamentada en criterios historicistas que tengamos. Evidentemente, esa es una parte de la investigación. Necesitamos además ese formato en papel donde las investigaciones quedan plasmadas primero a través de la publicación de partituras y después con los pertinentes estudios documentales. Por esto, el grupo que creamos hace 10 años tenía ese autoimpuso ese reto. Ninguna grabación sin su correspondiente. Claro, pero fíjate, Rodrigo, habéis hecho un trabajo de recuperación muy asombroso. Por ejemplo, desde la colegiata de Játiva, lo de Escorihuela, lo de Bayón, lo de toda eso. Lo de la concatedral de Castellón, principalmente lo de Pradas, ¿no? Principalmente, o sí, sí. Morera, ¿no? Y luego también lo de la concatedral de Alicante, ¿no? Que Iranzo, Martín Allí, que es un trabajo de momento. Solamente por esa recuperación ya estaría justificado, ¿eh? Sí, trabajo descomunal. Míralo con verdad, con la perspectiva hasta del tiempo. Sí, afortunadamente hay un grupo que trabaja conmigo. Es decir, no solamente mi labor, sino la de personas que me ayudan. No cabe duda de que ese es un reto en el cual todos los que nos dedicamos a la interpretación de la música estamos obligados a hacer. Hay que pensar que solamente en la comunidad valenciana hay 15.000 partituras en los archivos, de los cuales no más del 3% ha sido exhumada. Eso si hablamos de la comunidad valenciana, pero si hablamos del conjunto de España, España tiene el patrimonio musical sacro más importante que existe en el mundo. ¿La mayoría inédito? Totalmente inédito. Muy superior al patrimonio que se conserva en Italia, en Francia o en Alemania. Bien entendido de que hablamos de patrimonio de los reinos pertenecientes a la corona de España, es decir, Hispanoamérica, más las posesiones que teníamos en Italia. Pues ese patrimonio en España todavía se va poco a poco exhumando, pero en el tema de Hispanoamérica hay muchos archivos que están todavía por descubrir. 15.000 aproximadamente, bueno, que es una, supongo que una estimación, claro. Sí, sí, es una estimación. Qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Y qué hacemos? Bueno,
La idea es aportar entre todos nuestro granito de arena. Hay insignes colegas. Pues lo que había sacado es principalmente trabaja el barroco, ¿no? Sí, justamente. Y sobre todo la música sacra, o principalmente la música sacra, porque creemos que es la música más importante que se hizo en España durante aproximadamente 300 años. Además, es una música que por diversas circunstancias ahora no se le presta la atención, pero hay que tener en cuenta que en aquella época los mejores compositores, los mejores intérpretes los tenía la Iglesia. Bueno, de todas maneras, estamos en un momento que se ha hecho patrimonio de la humanidad el cante de la Sibila, por el que es un momento para felicitarlo. Es un momento importante. Pero vamos, anem a veure y escoltar, claro, un ejemplo del seu treball. Capalla Saetaves interpreta un dels seus temes al Palau de la Música en la actuación que van fer el pasado mes de junio.